Acabo de casa, os vengo a contar el lío que tengo en una. El abuelo del hombre que vive en esta casa hace muchísimo tiempo encontró una olla llena de oro. Pero como era una de esas personas tan tacañas que usaba el papel higiénico por los dos lados, con casi solo me suena bien donde estaba escondida la olla. Entonces, cuando murió, como nadie sabía nada de la olla, ¡puf!, desapareció. Ahora vive en la casa un viejo, nieto del anterior, que tiene una hija que es un poco... A ver cómo os digo yo esto. Que es un poco que es... ¡Una tremenda guarrilla! Repetidamente, se debe de estar con Nico Noche. Con Nico Noche. Un chico así, como un poco parado. Y de tanto darle al vicio del formicio, la dejó embarazada. Y la chica está a punto de dar a luz. Con la mala suerte y la mala fama de la chica, que no es poca, que el viejo que vive en esta otra casa también quiere beneficiársela. Duro, duro. ¿En eso estamos? ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Ay, pero qué son esos gritos! Debe ser un tío calentándole las cachitas a la criada estáfila. También, duro, duro. ¿Por qué me será que se paga algo de este pantalón? Bueno, nosotras mejor nos vamos. Tengo tu miedo que te quedan de ajuste del oro.
urbanista. ¡Vieja! ¡Entra en casa, tienes que hacerlo! Sí, para lo que ella hay que guardar. No me sé llevar de la casa mismo. Si eres tan pobre, que a ti las coyes te sale blanco y negro. Soy de nastado, de vampiros y de arañas. ¡Eh! ¡Esas arañas! Quiero yo conservarlas, que hace muchísimo tiempo que vivo con todas ellas y hasta las trata de usted. ¡Pobre sol! Sí, lo confieso, pero lo soy con paciencia. Acepto lo que los dioses me envían. Ah, otra cosa. Si vienen a pedir agua, diles que no hay, que sea de la mano. Y lo mismo si vienen a pedir cuchillo, hacha, alfiler, la contraseña del wifi. Diles que no hay, que han venido los hackers por la red telefónica y ¡zas! Ya está entrado. Me duele el alma tener que salir así de casa. Bien de malas algo, pero bien sé por qué lo hago. El caso es que el jefe de nuestro ayuntamiento tiene anunciado una repartición de dinero a tanto por cabeza. Y si yo dejo de ir y rehuso de mi parte, todos el tanto sospecharán de mí. ¿No es cierto? Porque como le dijo una vez un tal Judas a un tal Jesús... Macho, no te me pongas así. Porque es que no es normal rechazar unas monedillas extra. Así que yo no. Porque cuanto antes me vaya... Antes que... ¿Por qué lo que es por tu costa? ¿Cómo le llamarías al baby? Pero el grande no me gusta.
yo por la voluntad de todos los dioses soy tremendamente rico. Estoy forrado, estoy forrado.¿Cuántos años tengo?
tenía tu yeye, tu mujer, con que al matrimonio. Así que dime que me lo concederás. ¡Por los dioses, me lo adoro! No es acción digna de ti el burlarte así de un pobre como yo. ¿Qué ni yo? Ni nadie en mi familia, ni por mis palabras, ni por mis actos te hemos hecho semejante cosa. No me burlo de ti, ni de ti me burlo. Esto es impropio de mí. ¿Entonces por qué vienes a pedir a mi hija? Para mejorar tu suerte. Bueno, vale. Dios mío, si está la próxima violina. ¿Ah? Escucho. Escucho ruidos metálicos. Pero metálicos de metal, no de metálica. Que luego la gente se. Oh, no te preocupes, es porque están grabando en tu huerto si no les mandé para preparar la boda. ¡Tokio! ¿Qué hace, tío? Soy yo sin dar una respuesta cierta. Sin duda me mira el canero porque pretendo su amistad. Cuando un rico se acerca a un pobre, ¿qué problema tenemos los ricos? Estoy forrado. Estoy forrado, estoy forrado. Yo siempre te he considerado un hombre rico. ¡Un águila! ¿Cómo? ¡Calma! ¡No estoy confundido! ¡Un pobre! ¡Una miserable! ¡Corneja! Y si en el círculo de las cornejas me paso al círculo de las águilas, ¡cargas! ¡Las águilas me quitarán! ¡Y las cornejas! ¡Ay, una de las cornejas! I'm still alive.
Ajustada la compra conforme a las instrucciones de nuestro amo y ajustadas también estas cocineras y esclavas flautistas, partiremos ahora todo ello en dos partes iguales. De mí no lo harás, te lo digo como lo siento. Si quieres que te sirva, tengo que ir toda entera. Mira, bonita, ¿me vas a decir tú que no te dejarías abrir de arriba abajo si alguien te lo paga? Sí, yo, lo que yo te he dicho antes tiene un sentido muy distinto de que tú pretendes dar. Chicas, 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 no os enfadéis que hoy es la boda de nuestro amo y me dispongo a hacer la comida. ¿Y cuánto tardarás? Yo sola, chicas, tardaría 4 horas. Pero si me ayudáis, podemos hacerlo en media hora. Pues 4 horas está bien. ¿Qué te hagas
vas a dejar entrar o no. Venga, venid conmigo. ¡Ay, público! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Pues yo fatal, porque bien, tengo que ir a visitar café en las cocineras, que solo con vigilarlas hoy ya tengo bastante que hacer. Porque solo si las mando a cocinar en el sótano, estaré segura de ellas. Porque claro, si se les deja comer mientras están haciendo los manjares, los de abajo se hartan como gorrinos y los de arriba se quedan sin comer. Pero bueno, estoy hablando sin provecho, como si no hubiera nada que hacer en esta casa, donde hay tanto descendiente de ladrón. ¡Qué cuerpo! ¡Parece una diosa! ¡En marcha! Hoy me he querido hacer el macho festejando divinamente la boda de mi hija y me he pasado por el gato. Ah, mira el precio de la carne, a ver cómo estaba. ¡Caro! El de la fruta. ¡Caro también! ¿Y el de las verduras? ¡También caro! Y bueno, también he pasado por el Mercadona y me he comprado unas flores. No. Unas coliflores. ¡Carlos Arquiliano! ¡Está en su medio! ¡Si no, me lo devuelvan los suministros y
guisar, recoger y luego limpiarlo todo porque va a quedar hecho un asco. Sí, ahora que me has molido la cabeza para ti, ¿no? ¡Entra! Es por tu oficio por el que se te ha pagado, no por tus discursos. Mira, que yo desde que me vine a trabajar en esta casa, como dice nuestro otro gran Dios, chicote, eso que es una pesadilla conmigo. Ya se fue, válgame lo que dices, qué pesada, otra más. ¿Qué valor necesita tener el pobre, el rico que habla con tanta afabilidad al pobre? ¿Cómo este mejorado? ¿Qué me hace pasar por tantas pruebas? ¿Qué dice? Dice que por consideración a mí me ha metido en casa 500.000 cocineras. Pero la verdadera razón por la que se las ha metido ahí es para que me roben y para que me arruinen. ¿Otro qué tal? El gallo de mi casa, propiedad de mi vieja esclava, ha estado también a punto de perderme. Por ahí viene el ladrón. Mi futuro pariente es necesario detenerle y hablar con él. ¡Hello, mis chicos! Sí, sí. ¿Me queréis? Y a vosotros también. Sabéis que soy la única persona que os sale los viernes de fiesta para que los feos como vosotros podáis pillar cacho. Bueno. He comentado mucho que yo, todos me daban las virtudes de la evolución. Me aseguran que he hecho una gran elección. Y es que yo creo que si los demás hicieran como yo, entonces, casarse con jóvenes sin dote, habría menos rencores y disputas entre los ciudadanos. Solo unos pocos se pondrían, los avaros, en quienes cuya sed insaciable de riquezas no puede ponerles coto. Me encanta escucharle hablar. ¿Cómo defiende la economía? Parece mi hija, todo el día hablando de dinero. Ganadero, hola. Hola. Mira, parece mi hija, todo el ratito hablando de dinero. Te voy a contar una bonita historia, ¿vale? Mira, un día mi hija me pidió 2 monedas de oro. El día siguiente me pidió 10 monedas de oro. Y el día siguiente me pidió 50 monedas de oro. ¿Y por qué quiere tantas monedas de oro? No sé. Nunca le he dado el dinero. ¡Ay, estúpido! ¿Cómo es, Debería comprarle prefecto de las mujeres. Y sí, he dicho prefecto. Porque perfecto no. Yo soy tu madre, antes de tenerte me quedo con la placenta. ¡Ay, Vamos a tomarnos una
conejo. Pido que lo traigan de mi casa. ¡No! Yo y me he negado a beber nada más que agua. Y ya, agua mineral natural de Zoya. ¿A que no sepas dónde tengo escondida la... olla? Pues yo me he puesto que tenés harto de vino. ¡No! ¡Que no! Oye, no. Estos cachitos. Piden. Y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. ¡Por los dioses inmortales! ¿Qué es lo que dice este hombre?
Macfollo. Extraño.
estar. Ay, lo tendré que me esperar aquí. Pero pensándolo mejor, no es cosa de enfadarse cuando seguramente está haciendo algo en mi favor. ¡Ay! ¡Ahí entro! ¿Qué? ¿Teníais ganas de ver mi tremenda de hoy? Sino que te la pido. Yo creo
que debería ser mía y que tú, ¿no? No haya la razón para negármela. Mira, mira, chaval. Si no me devuelves ahora mismo la olla de lo que acabas de revelar, probablemente te hago así, ¿no? Júrate, me dijo tal cosa. ¡Ah! ¡Lo niega! ¡Lo niega! ¡Tú! ¡Lo niega! ¡Eh! ¡Lo niega! Lo niego mil veces. Ni sé ni entiendo qué olla es esa, ni qué oro. ¡La olla que me robaste del bosque de Silvano! Enróllate. Creo que me has robado. Echas un hijo de la grandísima. No quiero matarte. Devuélveme el dinero. Anda, por favor, por favor, por favor. No me toques, que me das mucho asco. Tú estás loco, Julio. Cuando me llamas ladrón, creía yo que conocías otro asunto que me interesa. Es grave. Y quiero tratar de contigo despacio y si nos das un jugado. Parado, no. Pero entonces, ¿tú no me has robado la olla? Palabra. ¿Ni sabes quién me la ha robado? También te doy mi palabra. Y ahora, no ignores a qué linaje pertenezco. Megadoro, es mi tío. Sí, sí, conozco perfectamente a toda tu familia. Eso es lo que haga todos los días. ¿Tienes? Ah, sí. ¿Y has prometido matrimonio según tu mi tío? Efectivamente, mira, en esa casita está. Mi tío pues me ha encargado que te diga, que ahora renuncia a ella. ¿Qué? ¿Renuncia? ¿Ahora? ¡Con todos los preparativos de la boda hechos! Dios, ha perdido todas mis riquezas por su culpa. Que todos los dioses y todas las diosas le den su merecido. Tranquilo, no le maldigas. En cambio, pide que todo resulte próspero para ti y para tu hija. Pídete la tierra a los dioses. Yo le pediré que le me dio. Y ahora pide también la bendición para mí. Pues yo reconozco haber atropellado y atropellado. Debí de estar el domingo noche por ahí, duro, duro, a tu hija en las fiestas de las vísperas de Ceres. Los vapores del vino y el calor de la mocedad han sido los causantes. Sí, ahí, como un cajón que lo cierra. Como un sordo tocando la campanilla. Como un ciego encendiendo la luz. ¡Me acabo de nombrar ahora mismo! ¡Que yo
¿Por qué me he retenido agarrando con el cuello a esta bellaca? Si no era por usar el refugio por el lado opuesto. Mira, di prepara la comida que quedaba medio hacer. ¡Espectador!